Sé que he estado medio inactivo tanto en mi canal como en los streams, y lo lamento por eso, pero entre mi trabajo y justamente la inminente E3 que se avecinaba, sentía que sacar un video fuera de tema no sería bien recibido, y como no tenía un tema puntual vinculado a la E3, decidí esperar a ver si la inspiración venía. Sin duda fueron unos días bastante ajetreados con las conferencias, y pese a la lamentable ausencia de Sony, que aunque haya anunciado ya el lanzamiento de uno de sus juegos más anticipados, la gente esperaba que estuviese presente, pues algo que caracteriza y levanta el ánimo es ver a las compañías más grandes de los videojuegos presentes en un evento brindando un espectáculo memorable para sus fans. Pero bueno, exceptuando a Sony, las demás compañías han realizado espectáculos más que disfrutables con presentaciones muy buenas y una gran cantidad de anuncios interesantes durante las mismas, y muchos juegos que quiero comprar a futuro. Pero más allá de los anuncios, me di cuenta de algo. Como ya hace años me vengo juntando con mis amigos para ver los eventos, y pudimos ver la mayoría de estos eventos con los demás betas, y yo estaba expectante no solo por los anuncios, no solo por el hecho de verlo con mis amigos, sino que estaba expectante de la llegada de la E3, sus directs y conferencias, porque buscaba divertirme, entretenerme, comentar sobre ellas y, por supuesto, hypearme. Y esa es la importancia de la E3 y una razón por la que vale la pena esperarla. Es un momento anual donde la mayoría de las compañías muestran títulos con los que estaremos emocionados jugando durante el siguiente año, o estaremos expectantes de su salida o futura información, haciéndonos hypear aún más. Pero también así nos damos cuenta de lo importante que es la E3 para las compañías, ya que muchos aprovechan este evento para realizar sus anuncios, aprovechan para tener feedback directo con la gente, que prueba las demos, que reacciona ante los trailers, y aprovecha para hacer acercamientos con este público y buscar lograr espectáculos para que la gente siga optando por sus productos. Y es genial la recepción que llegan a tener algunos y cómo muchos de estos momentos son inmortalizados por el público, como lo fue por ejemplo la presentación de Keanu Reeves en la conferencia de Microsoft, Ikumi Nakamura en la conferencia de Bethesda, el perro en la conferencia de Ubisoft y Bowser Best Dad en el direct de Nintendo. Ya que, como les dije, más allá de los juegos, la gente busca espectáculo y entretenimiento, y son esas cosas y personalidades las que te hacen volver a ver las conferencias, y principalmente el por qué estos espectáculos capitalizan en algo que nosotros como fans de los videojuegos consumimos desesperadamente: el hype. Todos deseamos saber información de nuevos videojuegos que queremos, todos deseamos ver anuncios nuevos, todos deseamos ver trailers y más aún con gameplay, todos deseamos ver fechas de lanzamiento, todos deseamos ver un nuevo Pokémon, un Corchi eléctrico. Todos deseamos ver nuevos personajes anunciados para el Smash. Todos deseamos un X9, ¿verdad? Y de eso se trata la E3, de vender y de consumir el mayor hype posible. Honestamente, siento que a diferencia de otros años, se nota el esfuerzo y el enfoque de las compañías en mostrar lo que es en verdad relevante, anuncio tras anuncio de juegos buenos, y siento que ninguna compañía falló en este apartado, ya que todas se enfocaron en mostrar juegos, hacer una que otra presentación y pasar al siguiente tráiler con anuncios muy fuertes e información que los fans deseaban ver. Personalmente siento que Nintendo se lució más que nunca, ya que no solo presentaron juegos excelentes, sino que trajeron aún más juegos que Nintendo no había podido traer debido a sus problemas con las third parties en el pasado, agrandando aún más el catálogo de la Switch, haciendo que sea una de las consolas con el repertorio más amplio de Nintendo en las últimas tres generaciones, y más encima tirando la bomba de Banjo-Kazooie en el Smash y finalizando con el overkill del anuncio de la secuela en desarrollo de Breath of the Wild. Honestamente, antes de la E3, estaba pensando en hacer un video estableciendo el por qué este tipo de eventos estaban empezando a perder relevancia, pero con esta última E3, no solo demostraron que me equivocaba, sino que ahora, más que nunca, lo siento necesario, ya que el vender hype en estos eventos es lo que nosotros buscamos y lo que nos motiva a estar expectante de cualquier anuncio de nuestros videojuegos favoritos. Es por eso que para el año que viene, no solamente estaré con mucho entusiasmo de este evento, no solo por sus anuncios, sino como un fan buscando pasar un gran rato con un espectáculo entretenido que alimente mi hype al máximo. Esto es todo. Tengo pensado desarrollar un par de videos sobre temas puntuales de la E3, pero esperen un poco, ya que ando medio ocupado en el trabajo. Aún así, trataré de tenerlos listos cuanto antes. Sígueme en mis redes sociales, soy Dustman, y les digo, nunca dejen de alimentar su hype, ya que es lo que hace que estos eventos valgan la pena disfrutarse.
Oh.